Good afternoon, everyone. Our cordial greetings to the illustrious state of Mexico, represented by our notable, elegant ambassador, and with the representatives of the alleged victims and all those who are here present, representing the rights of the alleged victims. I salute the entire group of persons here present and declare the public hearing of case 14.736, entitled People with Disabilities in Casa Esperanza Regarding Mexico Open. My name is Margaret May McCauley, President of the Inter-American Commission of Human Rights. And with me on the commission's panel this afternoon are the first Vice President, Esmeralda Arosemena de Trontino, who's the Rapporteur for Mexico, and a Commissioner, Roberta Clark, who's the second Vice President, and Commissioner Julissa Mantilla, and Commissioner Strado Rallon, and Commissioner, is here, Carlos Bernal Polido. The Commission informs you all that according to its rules of procedure, our Commissioner Joel Hernandez will not participate in the hearing of this case due to his Mexican nationality. Also present at the hearing are the Deputy Executive Secretary for the Petition and Case System, Jorge Mesa, and the Special Rapporteur on Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights, Soledad Garcia Munoz. I give the floor to the Deputy Executive Secretary for the Petition and Case System, Jorge Mesa, to make a reference in relation to the incident case. Executive Secretary, please. Muchas gracias, señora presidenta. La presente audiencia será realizada ante el Pleno de la Comisión Interamericana. El caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por las alegadas afectaciones en contra de personas con discapacidad en el Centro Casa Esperanza, que incluyen alegados trabajos forzados, abuso físico, violencia sexual, falta de acceso a tratamiento médico adecuado, esterilización no consentida, entre otras presuntas violaciones. El 13 de octubre de 2021, la Comisión decidió la aplicación de la resolución 116 a efectos de diferir el análisis de admisibilidad a la etapa de fondo del caso. La presente audiencia tiene por objeto recibir la declaración de una perita y profundizar los alegatos de admisibilidad y fondo de las partes. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Deputy Executive Secretary. So the committee, we will now go to hear the statement of the expert witness, Amelia Gamio, offered by the petitioners. And we are instructed that the expert will testify on one, the policies of the deinstitutionalization of persons with disabilities in light of the international standards, and two, the right of people with disabilities to be integrated into the community. Three, the right to health of persons with disabilities. And four, recognition of legal personality. The petitioners will have up to 10 minutes to carry out their questioning. And subsequently, the state may also question the expert for up to 10 minutes. And then the commission may ask questions as the members wish. I please enjoin you to keep your eyes on the clock when you are utilizing your 10 minutes, please. I now address the expert. Expert, please indicate your full name, your place of birth, and your place of residence.
Gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Amalia Gamio. Soy experta independiente en derechos de las personas con discapacidad. Mi lugar de nacimiento es la Ciudad de México y el mismo de residencia. Gracias. Thank you. Expert, do you swear or promise to tell the whole truth and nothing but the truth? Lo juro. Thank you. I now give the floor to the petitioners to question the expert. Thank you. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Gamio, por acompañarnos el día de hoy. Mi primera pregunta es, bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ¿la institucionalización constituye una forma de discriminación? Gracias, señora Priscila. Con toda claridad, la institucionalización es una forma de discriminación, porque la no discriminación como principio general de la Convención, en virtud del artículo 3, lo señala claramente. También el artículo 5, que señala que los estados partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y señala que los estados deben modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación. Y fíjense que dice especialmente leyes de salud mental que legitiman la institucionalización forzada y la administración forzada de tratamientos que son discriminatorios y que deben abolirse. Y también la observación general número 6 del artículo 5 sobre no discriminación dice claramente que la institucionalización es discriminatoria porque demuestra la incapacidad para crear apoyo y servicios a la comunidad para que las personas con discapacidad puedan vivir en ella y no se vean obligadas a renunciar a su participación en la vida comunitaria. También tenemos el artículo 19 en su observación general número 5 que señala que las personas con discapacidad que sean objeto de discriminación en relación justamente con el artículo 19 han de tener a su alcance recursos jurídicos y eficaces y asequibles. Y también tenemos el artículo 23 que habla de la familia y el hogar, y que nos dice que el internamiento de niños en instituciones en razón de su deficiencia también es una forma de discriminación prohibida. De manera que en toda la convención, la no discriminación debe de contemplarse y la discriminación está perfectamente clara que cuando se institucionaliza a las personas, es una forma clara de discriminación. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es si hay alguna justificación médica para institucionalizar de manera indefinida a una persona con discapacidad. No, no hay ninguna justificación médica para la institucionalización, porque hay que tomar en cuenta que la discapacidad psicosocial o intelectual, no son solo una enfermedad, sino una condición que conlleva las relaciones con otras personas, el estilo de vida, las necesidades individuales, las historias familiares, la cultura, las creencias espirituales. Es decir, es un conjunto de circunstancias que no se limitan a la esfera médica y que si se tomaran en cuenta desde el inicio, podrían hacer que la persona que se asume con discapacidad psicosocial pudiese decidir la forma de transitar por la vida, con qué apoyos y con cuáles decisiones. Los riesgos de la institucionalización son tan altos que ese solo hecho debería obligar a la desinstitucionalización, porque está plenamente documentado en todos los informes que recibimos en el comité, que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, en esos establecimientos de segregación, con alta frecuencia se violan los derechos humanos de una manera inconcebible, con coerciones, con enjaulamientos, con falta de higiene,
con tratamientos forzosos, con sobremedicación, esterilizaciones y abortos sin consentimiento. Todo ello es reconocido como tortura en la propia convención y como tratos crueles, inhumanos y degradantes en sus artículos 14, libertad y seguridad de la persona, y sus directrices. En el 15, que es protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. El 16, que habla de la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Y el artículo 17, que habla sobre la protección de la integridad personal. Y bueno, el artículo 19, que nos habla de vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, que señala que para hacer efectivo ese derecho es necesario aplicar estrategias de desinstitucionalización, pero que asignen recursos para servicios de apoyo a la vida independiente. Y de manera que los servicios de salud mental deben estar al alcance de cualquier persona en la comunidad, por grupos de autoayuda, de pares o por especialistas, pero en servicios en la comunidad. Gracias. Priscila, estás en mute. Una disculpa, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está permitido institucionalizar a una persona con el fin de otorgarle tratamiento médico o asistencia social? No está permitido, porque claramente tanto la observación general número 5 que se refiere al artículo 19, que ya dijimos que es la vida independiente en la comunidad, nos señala que los estados parte deben velar porque los fondos públicos o privados no se gasten en el mantenimiento, la renovación o el establecimiento y la construcción de ningún tipo de institución. Además, debe cerciorarse de que no se establezcan instituciones privadas bajo la apariencia de vida comunitaria. También esta observación general nos señala que el internamiento involuntario por motivos de deficiencia o de circunstancias conexas, por ejemplo, cuando se presume una peligrosidad u otros factores, en sus directrices sobre el artículo 14 nos dice que esto no debe de suceder. Así que la aplicación del artículo 19, por lo tanto, impedirá en última instancia la violación del artículo 14. Otra cosa que nos señalan los artículos de la convención es que los servicios de enfermería, fisioterapia, psiquiatría o psicología, tanto en hospitales como a domicilio, forman parte de la atención a la salud y no debe considerarse que los estados partes cumplen con ello las obligaciones del artículo 12, sino del artículo 25 que se refiere a la salud. Entonces, No está permitida esa hospitalización, esa institucionalización a largo plazo, porque además existen otros recursos como son, decíamos, los apoyos comunitarios, el apoyo entre pares, el apoyo entre familia. Es decir, si todo esto se contempla con anticipación, no hay ninguna necesidad de institucionalizar por tiempo indefinido, como ahora se hace lamentablemente a una persona con discapacidad. Y no está permitido dentro de la Convención para los Derechos sobre las Personas con Discapacidad. Muchas gracias. La última pregunta es, ¿qué son las directrices para la desinstitucionalización, incluido en situaciones de emergencia, y qué guía proveen a los estados parte para implementar sus obligaciones bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Bueno, estas directrices que fueron aprobadas recientemente por el comité se derivan de la observación general número 5 y que es sobre el artículo 19 y sobre el artículo 14, que ya decíamos que no debe de permitirse ninguna acción que implique actos crueles, inhumanos, degradantes, ni tortura, ni nada hacia las personas con discapacidad, y tiene por objeto orientar y apoyar a los estados para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad
a lo que dice el artículo 19, vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. O sea, sirven de base para planificar estos procesos de desinstitucionalización y prevenir esta institucionalización. Resaltan el deber de los estados de poner fin a la institucionalización, y ahí se dice claramente que la institucionalización por motivos de discapacidad es una forma de violencia y discriminación, y se destacan los graves efectos de la misma. Es un proceso detallado paso a paso, estas directrices, que habla desde las definiciones de qué es una institución, la comprensión y aplicación de los elementos de este proceso, que no es solo poner a las personas con discapacidad fuera de una institución en la calle, no, para nada, y que deben ser, este proceso debe ser liderado por la persona con discapacidad. También habla de que es fundamental el reconocimiento de la capacidad jurídica. No es posible que estas personas sigan estando bajo la forma de la tutela. Y también obliga a los estados parte a establecer servicios de calidad basados en la comunidad, independientemente de la intensidad de las necesidades de apoyo, y que haya también acceso a los servicios generales que se ofrecen a cualquier persona. También habla de asignación de recursos, de viviendas accesibles, destacan la interseccionalidad en todo el proceso, la importancia de contar con marcos legales, entornos jurídicos propicios, y bueno, de todas las estrategias y planes de acción, de los preparativos para abandonar la institución, que la persona con discapacidad tiene que saber cuáles son sus opciones, tomar sus propias decisiones. Y tiene unos capítulos importantísimos, la desinstitucionalización en situaciones de riesgo. I have to stop you, expert witness. You have gone over your time, and I will have to give the other side those minutes, seconds that you use, almost a minute. I tried not to make it so obvious, but I now invite the illustrious state of Mexico to Madam Ambassador, Her Excellency, to question the expert witness by your officers. Yourself. Thank you. Muchas gracias. Nosotros no estamos preparados para hacer ninguna consulta, más bien teníamos el formato tradicional de las audiencias. Comisionada. Embajadora, perdón, aquí en la mesa hemos considerado que se van a formular tres preguntas de acuerdo con lo que la perito acaba de señalar. Muy bien. Adelante entonces. Gracias, embajadora. Primero quisiéramos agradecer la presencia de la doctora Amalia Gamio y las ideas y la lógica de cómo debería de integrarse una política pública de vida independiente. Sin duda, tenga certeza, el Estado mexicano lo toma con total seriedad para poder caminar hacia ello. La primera pregunta, doctora, quisiéramos saber si usted conoce el programa de vida independiente para personas con discapacidad del DIF, y también saber si nos puede hablar sobre sus resultados. Gracias. Muchísimas gracias, embajadora. No voy a poder contestar esa pregunta porque estoy en las mismas condiciones de la persona que no pudo presentarse hoy, porque yo soy mexicana y solo estoy contestando preguntas que se refieran en lo general a la desinstitucionalización y a las políticas que lleva el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias. Presidenta, pero nos parece que la pregunta que está formulando el Estado mexicano precisamente se encuadra en el ofrecimiento del testimonio de la doctora Dami. Si es posible intervenir, el objeto del peritaje, como lo presentamos, no incluye el contexto de México ni los hechos del caso, solo incluye el marco internacional de derechos de las personas con discapacidad.
No. Para reformular la pregunta, le pregunto al Estado para su consideración. De acuerdo, reformulamos. ¿Considera que las directrices de desinstitucionalización deben darse bajo el principio de progresividad atendiendo a las características y diversidad de cada estado? Muchas gracias por su pregunta, embajadora. Sí, las directrices, es decir, toda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un enfoque de progresividad. El único problema es que hace 15 años que entró en vigor la convención y el comité se dio cuenta de que no se estaban siguiendo los procesos de desinstitucionalización a pesar de tanto tiempo de implementada la convención. Por eso es que se decidió elaborar estas directrices sobre desinstitucionalización para hacer a los estados entender que esto ya se trata de una urgencia y que desde luego deben de ser aplicadas a cada estado y a cada situación, pero que enfocan ya una determinada urgencia, dado que se comprendió que no se habían aplicado los procesos de desinstitucionalización, a pesar de tener ya 15 años de entrada en vigor la convención. Sí, sobre todo nos quedamos con la opinión sobre la progresividad. Muchísimas gracias, doctora. Quisiéramos también preguntarle qué pasa en los contextos de las personas con discapacidad cuando la propia familia es un riesgo. Muchas gracias por la pregunta, embajadora. Estas directrices contemplan incluso esa situación. La idea es que los niños o los familiares con discapacidad pasen un tiempo... De preferencia que vayan a una familia sustituta, que puede ser alguien dentro de la propia familia, un primo, un sobrino, un tío, etcétera, o una familia sustituta que no sea cercana a ellos, y eso es lo ideal. Ahora, si tuviesen que pasar un tiempo en lo que se encuentra la familia sustituta en alguna institución del Estado, este tiene que ser brevísimo, porque está comprobado que periodos de institucionalización largos afectan severamente la vida posterior de las personas con discapacidad. Así es, entonces, ¿sería necesario conservar algunas de estas instituciones para casos extremos cuando no hay familia primaria ni secundaria? Nosotros pensamos que, por ejemplo, los servicios de primer nivel o los servicios en los cuales no están las personas con discapacidad a tiempo permanente es lo ideal. Breves, pero muy breves estancias, estamos hablando de días, sí, mientras se consigue la familia sustituta. Gracias. Sería todas las preguntas por parte del Estado. Gracias por la palabra, embajadora Baños. Thank you, Madam Ambassador. Is that all for the state? Yes. Sí, muchas gracias. En cuanto a las Thank you so very much, Your Excellency. Now or we now come to the commission, members of the commission, and I invite the first vice president to do so. Madam First Vice President. Gracias, Presidenta. Un saludo especial para las organizaciones de la sociedad civil que convocan a este, bueno, no es la sociedad la que convoca a estar en esta audiencia del caso, como peticionarios en este tema con el cual hemos estado en alguna forma ya Eric y Priscila atendiendo estas realidades en nuestra región. Y este concepto de desinstitucionalizar es un concepto que muy bien apunta la perita de lo que
hoy el derecho de los derechos humanos señalan que incluso el producir la institucionalización tiene como el solo concepto de la institucionalización tiene ese grave riesgo de la discriminación. En el tema de las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, mayores, cualquier persona que tenga algún nivel de discapacidad, que el planteamiento que usted hace va en el sentido de absoluta medidas de excepcionalidad, temporalidad extrema y agotamiento de todos los otros elementos distintos a la institucionalización. Pero cuando hay una situación de una limitación total por parte de la persona que sufre una discapacidad, de su entorno familiar, de su entorno comunitario, el tiempo que el Estado debe tener previsto para buscar una respuesta para esa persona, para que no sea un internamiento perpetuo, que es para siempre, que no sale la persona. ¿Cómo desde la convención esta situación de gravedad, de dificultades máximas para la respuesta, cómo lo analiza? Gracias, comisionada, por su pregunta. Fíjese que durante los muchos estudios que se han hecho, se ha encontrado que un altísimo porcentaje de las personas que se encuentran, niñas, niños y personas adultas que se encuentran institucionalizadas, tienen familiares. Un altísimo porcentaje. Lo que pasa es que no se ha contactado con ellos, no han tenido esa relación, el Estado no ha hecho el esfuerzo por buscarlos. Es decir, no se les ha apoyado económicamente para que reciban a sus familiares. No hay estos apoyos comunitarios de los que hablábamos. Estoy hablando de un altísimo porcentaje que llega al 90%. Entonces estaríamos hablando de que un mínimo porcentaje serían aquellas personas que realmente no tienen ningún contacto familiar o de algún tipo. En estos bajísimos casos es donde hablamos de la posibilidad de una familia sustituta, de un grupo de personas que pudiesen hacer las veces de familia y que para eso tienen que ser apoyadas por el Estado, desde luego, porque requieren de recursos económicos, requieren de apoyo psicológico, requieren de preparación. Como les decía, las guías no hablan, las directrices no son de un día para otro, requieren de un proceso de preparación. La sociedad requiere de sensibilización, de entender todo esto que está pasando. No hablamos de un día para otro. Entonces, si todo esto se empieza desde ahora, desde el momento en que esas personas están dentro de esa institución, se puede avanzar y no se tiene que esperar nada más, porque ya el proceso se habrá iniciado, aun cuando estas personas se encuentran en estas instituciones, a las que, como dice la convención y las directrices, ya no se deben de hacer centros de segregación, nuevas instituciones psiquiátricas monovalentes. Gracias. Gracias, presidenta. Now invite the second vice president. I was looking to see that you were here to intervene, please. Thank you very much, President Macaulay. I don't have any questions at this time, but I do thank the expert for her testimony. Thank you. I now invite Commissioner Julissa Mantilla to intervene. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a la ilustre representación del Estado, sociedad civil
mis colegas en la perita. Tengo una pregunta, un par de preguntas. Usted ha afirmado que el 90% de las personas con discapacidad sí tienen familiares. ¿Cuál es su fuente? ¿Y a qué se refiere a los 90% de las personas en discapacidad en general o en México? ¿Cuál es la fuente para esa afirmación? Sí, claro. Disability Rights International ha hecho estudios en diversas partes del mundo, en Europa, en Latinoamérica, y han encontrado que, no estoy diciendo que el 90% del total, estoy diciendo que aproximadamente un altísimo porcentaje, que casi llega al 90%, en estos países en los que se han hecho esos estudios, se ha encontrado que las personas que se encuentran institucionalizadas tienen algún contacto familiar, no directo de padres, probablemente, pero sí tienen primos, sobrinos, tíos, o incluso padres o familiares sí, más cercanos. Estas son las fuentes, están los estudios, están publicados en la página de Disability Rights International, y esas son las fuentes a las que me refiero. Y es importante, porque podemos hablar en general del 90% y otra cosa de México, ¿no? Porque es una cifra muy alta. Bueno, eso es en primer lugar. En segundo lugar, usted había afirmado que, claro, que la institucionalización era una forma de discriminación. Mi pregunta es, de acuerdo a su expertise, así como hay una obligación de respetar el principio de no discriminación, ¿usted diría que hay una obligación del Estado de desinstitucionalizar a las personas con discapacidad? Completamente, comisionada. Hay una obligación del Estado, porque los estados parte de la convención, se han firmado y han ratificado la convención. Este es un instrumento vinculante que obliga a los estados a cumplir con lo que se dice. El artículo 19 habla de vivir en forma independiente y tener, y en la comunidad. Y ya el artículo 19 dice claramente que no, que hay que tener procesos de, que hay que desinstitucionalizar para que se pueda cumplir con ese artículo, incluso que hay que cumplir con el derecho a no estar bajo tutela, bajo la figura de la tutela. O sea, ya desde el inicio del artículo 19. Luego vino la observación general número 5 sobre el artículo 19, que ratifica todo esto de la desinstitucionalización, de la obligatoriedad de los estados parte de desinstitucionalizar. Y ahora, y el artículo 14 con sus directrices. Ya lo mencionó en su peritaje, gracias. Finalmente, ¿y si una persona con discapacidad fuera víctima de violencia sexual en su ámbito familiar y la única solución sería una institucionalización, digamos, como en un refugio, también estaría eso mal o eso sí se podría permitir? Los refugios están contemplados en, en las directrices, pero tienen que ser lugares que sean accesibles física y a la comunicación, que tengan personal capacitado, y que sean justamente refugios, es decir, lugares muy, muy temporales en lo que se resuelve la situación de la persona con discapacidad. Y no estuvieron en la pandemia, lamentablemente, en el mundo en general. Muchas gracias. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Thank you very much. I now invite Commissioner Estrada Rallón to make his intervention. Perdón, Presidenta, ¿cómo está el comisionado Bernal, que es relator para personas con discapacidad? No sé si él va antes. I did not even remember that I had seen him arrive. Thank you for bringing it to my attention. Commissioner Bernal, please. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias, Comisionado Rallón, por su cortesía. Yo tengo dos preguntas para la experta, y le doy las gracias por estar aquí. Para mí, como relator para las personas con discapacidad, su testimonio es muy importante, no solamente en este caso, sino en términos de estándares interamericanos. Mis preguntas son las siguientes, y es: ¿cuáles son los daños que suelen sufrir las personas con discapacidad a causa de la institucionalización? Y si algunos de esos daños podrían, al menos en abstracto, coincidir con lo que alegan las víctimas de este caso de la Casa Esperanza, que incluyen trabajos forzados, abuso físico, violencia sexual, falta de acceso a tratamiento médico adecuado, esterilización no consentida y otras violaciones.
Y en segundo lugar, quisiera, permítame terminar mi otra pregunta. Muchas gracias. Perdón. Mi segunda pregunta tiene que ver con el asunto de la progresividad, porque usted no solamente es una perito, sino que además es mexicana. Entonces, yo creo que usted más o menos debe tener mapeado el asunto de la progresividad de la desinstitucionalización en México. ¿Cómo valoraría usted, al menos en abstracto y de manera muy general, el cumplimiento de la obligación de desinstitucionalización, aún teniendo en cuenta el componente de progresividad por parte del Estado mexicano? Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Nada más quiero contestar la primera parte, PRI, y después te doy la palabra. Los daños están comprobados, los daños que se producen por la institucionalización, por todo esto que usted ha mencionado, y que están sucediendo ahora, el día de hoy, en este momento, en muchos países del mundo, que las personas son puestas en jaulas, que son mal alimentadas, que se les sobremedica. Todo eso está presente el día de hoy. Lo sabemos porque muchos de los estados parte de la convención lo hemos comprobado. De manera que los daños son absolutamente ciertos, ¿no? No hay ninguna duda en saber que estos daños son en el momento y a futuro. Porque un niño que ha sufrido coerciones o que no ha recibido la estimulación necesaria para que su discapacidad no se quede estancada y pierda todo el interés por el mundo exterior, está perfectamente comprobado. Hay un daño que se presenta y que después ya es irremediable. La segunda pregunta, lamentablemente, no la puedo contestar. Y le doy la palabra a Priscila, por favor. Sí, perdón, solo quería otra vez comentar que el objeto de la audiencia no incluye el contexto del peritaje específico como lo presentamos, no incluye el contexto de México ni los hechos del caso. Muchas gracias. Si me permite, le puedo contestar en relación a la progresividad en los países de América Latina. Only have 1 minute and 14.5 seconds. Can you speak less than that? Sería muy interesante, por favor. Sí, claro que sí. Gracias. Quería decirle sobre la progresividad. Yes? El concepto de progresividad se ha malinterpretado. Es decir, tan se ha malinterpretado que insisto que la convención tiene 15 años de haber entrado en vigor. Y seguimos, y si ni siquiera muchos países han empezado con estos procesos de desinstitucionalización. Si hablamos de progresividad, a 15 años de la entrada en vigor, ya tendríamos que tener un avance muy importante y ha sido ese un pretexto que se ha utilizado, pero no se ha empezado todavía siquiera. Entonces, eso es lo que le puedo decir. Perdón, pero se señaló que en el peritaje no se haría referencia a nada sobre el caso ni sobre el Estado mexicano. Entonces, estas valoraciones de ya deberíamos, nada más, por favor, si se puede contextualizar en la región. Estoy hablando de la región. Yo le decía al comisionado que iba a contestarle justamente sobre la región. Gracias. Thank you. Commissioner Alon, could you hold your questions to the second tranche of commission intervention? Sí, por el tiempo no. Así es, no haré preguntas por el tiempo. Gracias, Presidenta. Thank you very much. Neither will I for time, in the interest of time. I will hold my questions for later. The presentation of the party's arguments will now begin. The petitioners will have 20 minutes to present your arguments, and then the state will also have 20 minutes to present its arguments. Subsequently, if the petitioners so desire, they shall have 5 minutes to exercise right of to reply. And the state shall also have 5 minutes to exercise its rights to a rejoinder.
And finally, the commission will ask some questions of the parties. I now give the floor to the petitioners for their presentation. Thank you very much to the honorable members of the commission. Thank you to Amalia Gamio, the UN CRPD committee member who is addressed as expert. I speak on behalf of the petitioners. My name is Eric Rosenthal. I'm the founder and executive director of Disability Rights International. And we will also hear from our co-petitioners from the O'Neill Institute at Georgetown University. I was at Casa Esperanza the day we first discovered the horrors and abuses that were there. I heard from the director how they sterilized the women at the facility. Why? Because they could not stop them from being sexually abused at the facility. I witnessed the restraints, the cages, the dehumanizing conditions. We are demanding, on behalf of the petitioners, not only reparations and redress for the abuses they experienced at Casa Esperanza, but what makes this case unique is that we are demanding their full integration into society. Make no mistake, when the government of Mexico learned about these abuses, they closed the facility after many months and many years of us complaining. But they put them, the survivors, in other institutions. That is not protecting their rights. These people remain segregated from society, and the healthcare and support that is available is only available in a segregated environment. They must give up their freedom. They must give up their choices. They must give up their right to be with family, to be part of society, to live a full life on the basis of their disability. I've been in Mexico now for 1 week. I have seen the new beautiful institutions built by the government of Mexico. It is the opposite of progressive realization. They have been pouring more and more money into rebuilding more buildings that separate people from society. And in these clean, beautiful buildings that I have seen, people stare into space and do nothing. They have no choices. They have no opportunities. They are experiencing a lifetime sentence of detention on the basis of disability. And there is no way that this isolation is making their mental health better. It is contributing to the decline of social functioning and their mental health. I was in Mexico for 1 day when we discovered another facility that I felt like I was back in Casa Esperanza, a private facility in a neighborhood of Mexico City where 95 children and adults were locked in total filth in a garage, sitting in chairs, staring into space. The stench of feces was overwhelming. They sleep on concrete floors. The abuses are unbelievable and atrocious. And the government of Mexico continues to send people to these facilities. So whether they send them to the clean facilities or by chance to the horrendous facilities, their segregation continues. It is now well established in international law that segregated services causing a total loss of rights is discrimination. And we are asking this commission to finally give teeth to these rights, to show that these rights can be enforced, and to provide not only reparation for the torture and abuse, but an order that these people receive true justice by being provided the opportunity to live like all other human beings. We will now hear from a witness, a survivor. She is the only one from Casa Esperanza that has managed to get out with no thanks to the government of Mexico. And only because of her freedom, she can tell what she had to give up. Thank you.
se escucha la presentación? Creo que hay un error técnico que no está corriendo. Ahí está. Hubo como que, no me acuerdo si fueron de 3 a 4 muertes las tuvieron en casa hogar. Una fue de Carolina, tenía 21 años, estaba amarrada, la amarraron porque estaba inquieta que quería irse al baño a amarrar a los niños, porque yo decía que ellos también tenían derecho de estar libres, desamarrados. O sea, yo lo hacía porque si no lo hacía, era como que amarré para ellos y amarré para mí y un castigo. Porque mientras él estaba tocando a una, estaba besando a otra. Y mientras él estaba besando y tocando a otra, estaba penetrando a una. Eso era lo que pasaba. Y eso ocurría cada semana, cada semana, cada semana. Y así se iba hasta pasar meses, años. No puedo tener hijos. Caso hogar me quitó ese privilegio. En el 2008 exactamente, me dijeron que me iban a hacer un estudio de orina, porque supuestamente yo tenía una infección vaginal, y sí, literalmente sí la tuve, por 2-3 abusos que hubieron en casa hogar, y fue de David. Casa hogar dijo que eso era un proceso para que yo estuviera mejor de mi orina, y que no tuviera una infección más severa. Cuando escuché a uno de los doctores decir que ya estaba todo realizado para no tener bebés, fue cuando realmente me enteré que había sido una operación para no tener hijos. Y no puedo tener hijos. Y no tengo hijos. No, porque no te visitaban. De hecho, esa vez que fueron ustedes, que son de RI, y fue Comisión de Derechos Humanos, y fue la primera vez que DIF se apareció en los 14 años que casi estuve ahí. Y digo DIF de la Ciudad de México, porque DIF León iba, pero a dejar un niño. Y cuando iban a dejar un niño o a otra niña o así, era como de que tú tenías que apartarte encerrada en un baño para que no los vieras, no hablaras. O sea, siempre nos decían que nos íbamos amarrados a un baño, a un cuarto oscuro. Podía estarse transminando el agua y nosotros podíamos estar ahí literalmente casi para enfermarnos y no nos hacía nada. Nos enfermábamos y casi no nos daban medicamento que había. A DIF, si no les agradezco nada. Porque nunca dieron como que la ayuda de, oye, ya se te hizo el daño tanto tiempo, o sea, perdiste tanto libertad, tanto por decir uno que sí sabe hacer las cosas. Yo perdí tiempo sin trabajar, sin ir a la escuela, sin tener un sustento mío. O sea, cuando pude haber hecho cosas de las cuales ahorita estoy haciendo. Y también, pues, el quitarme el privilegio de ser mamá, que es algo muy bonito de toda mujer, ¿no? O sea, literalmente. Sí, un saludo a la honorable comisión y a la secretaría ejecutiva. Muy básicamente sobre los hechos del caso, el caso trata de una serie de violaciones a los derechos humanos de 37 personas con discapacidad, incluyendo niños y niñas que fueron institucionalizadas en Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales, una institución privada que recibía fondos estatales y en la que el Estado delegaba la prestación de servicios públicos. A continuación, me voy a referir en detalle a 7 grupos de violaciones que ocurrieron en el caso. El primer grupo tiene que ver con la internación en Casa Esperanza sin consentimiento informado. El Estado decidió la institucionalización de por lo menos 27 de las víctimas mediante la suscripción de convenios entre los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, o DIFS, y Casa Esperanza. El grupo de víctimas restantes fueron internadas por disposición de sus familiares. No consta documento alguno que indique que las víctimas hubieran prestado su consentimiento ni para la internación ni para cualquier forma de tratamiento. Mucho menos consta que hubieran contado con algún sistema de apoyos para esta decisión. El segundo grupo de violaciones es la esterilización y anticoncepción no consentidas.
Casa Esperanza tenía una política de esterilización o anticoncepción no consentidas. El Estado tenía pleno conocimiento de esta política, lo que se desprende de varios de los convenios firmados. Pero el Estado además participaba activamente de ella al autorizar e incluso realizar las esterilizaciones. De las 7 víctimas esterilizadas, 2 eran adolescentes. El tercer grupo de violaciones tiene que ver con los abusos físicos, el uso de sujeciones y los encierros. Las personas institucionalizadas en Casa Esperanza sufrían diariamente violencia física y verbal acompañada de amenazas para que no denunciaran. Era común el uso prolongado de sujeciones físicas y químicas y jaulas o cuartos de aislamiento en condiciones inhumanas y degradantes. Quienes se quejaban eran aislados o sometidos aún a más violencia. El cuarto grupo de violaciones tiene que ver con la violencia sexual, el trabajo forzado, la servidumbre, la esclavitud y la trata de personas. En Casa Esperanza se obligaba a las personas institucionalizadas a hacer trabajos bajo violencia física o amenaza de castigos que, en efecto, eran aplicados. En el caso de niños y niñas, se trató de una de las peores formas de trabajo infantil, todo en un contexto de total indefensión y control absoluto de las víctimas. Por otra parte, al menos 5 víctimas denunciaron violencia sexual. Este grupo de hechos, tanto la violencia física como la sexual, además de trabajo forzado, servidumbre, esclavitud y trata, deben ser calificados como tortura, dada la severidad, el carácter deliberado y la aquiescencia estatal. El quinto grupo de violaciones es la falta de atención en salud física y mental adecuada y la falta de educación. El seguimiento médico de las víctimas estaba a cargo de Horacio Calvillo López, quien ordenaba las sujeciones físicas y químicas como parte de un tratamiento que, además de inaceptable, no era consentido. Las víctimas también fueron privadas de su derecho a la educación. El sexto grupo de violaciones tiene que ver con las muertes bajo custodia de Casa Esperanza. Al menos 4 víctimas murieron durante su institucionalización o inmediatamente después de su traslado a otra institución. Los hechos que rodean varias de estas muertes permiten concluir que estuvieron relacionadas con los abusos sufridos. En todo caso, al haber ocurrido bajo custodia de instituciones que ejercían funciones públicas delegadas por el Estado y con apoyo económico del mismo y su aquiescencia, debe presumirse la responsabilidad estatal ante la ausencia de una explicación satisfactoria. Y el séptimo grupo de violaciones es la impunidad en la que están los hechos. El Estado inició 6 investigaciones y a más de 7 años los hechos continúan sin ser esclarecidos judicialmente y, salvo un caso aislado, nadie ha sido sancionado. Las investigaciones están fragmentadas y, como dijo la Comisión de Derechos Humanos, las autoridades han sido pasivas. Esto implica una violación a la debida diligencia y al plazo razonable. Sobre otros hechos ni siquiera se han iniciado investigaciones. En virtud de estos 7 grupos de hechos, el Estado es responsable por la violación de los derechos al libre reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la libertad personal, a la dignidad, a la autonomía, incluyendo autonomía reproductiva, al acceso a la información, a ser libre de violencia contra la mujer, a ser libre de trabajo forzado, esclavitud, servidumbre y trata de personas, a la igualdad y no discriminación, a la salud, a la educación y a la protección de la niñez. Todas estas violaciones son atribuibles al Estado mexicano por violación al deber de respeto, garantía y de adoptar disposiciones de derecho interno por 4 razones. Primero, varias violaciones fueron cometidas directamente por agentes del Estado, como la institucionalización y la autorización de esterilizaciones. Segundo, Casa Esperanza recibía fondos del Estado y ejercía atribuciones públicas por delegación estatal. Tercero, el Estado faltó a los deberes de regulación, supervisión y fiscalización. Y cuarto, el Estado fue tolerante y aquiescente. Paso la palabra a Priscila Rodríguez para continuar. Muchísimas gracias, Presidenta, comisionadas, comisionados. Agradecemos la oportunidad de presentar nuestros alegatos en esta audiencia y dirigimos un atento y cordial saludo a ustedes y a la representación del Estado mexicano. La detención indefinida de las personas con discapacidad, además de ser arbitraria e ilegal, vulnera su derecho a la no discriminación y a vivir en la comunidad, como sucedió en el presente caso. Al mismo tiempo, en el presente caso, el Estado incumplió su obligación bajo estándares internacionales de desinstitucionalizar y reintegrar a las personas detenidas en Casa Esperanza a la comunidad. La Corte Interamericana ha interpretado que el artículo 1.1 de la Convención Americana no permite los tratos discriminatorios por motivos de discapacidad. Al amparo de este artículo, la Corte ha determinado, por ejemplo, que, como condición transversal de la accesibilidad a los servicios de salud, el Estado debe garantizar un trato igualitario a todas las personas con discapacidad.
El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o Comité CDPD, estableció en su observación general número 6 que, y cito textual, la institucionalización es discriminatoria, ya que demuestra la incapacidad para crear apoyo y servicios en la comunidad para las personas con discapacidad, quienes se ven obligadas a renunciar a su participación en la vida comunitaria para poder recibir tratamiento. Fin de la cita. En el presente caso, las víctimas fueron forzadas a recibir servicios de salud y asistencia social en Casa Esperanza, un centro en el que se encontraban recluidas permanentemente. De esta manera, la reclusión se convirtió en una condición para la recepción de servicios, lo cual no acontece cuando las personas que no tienen discapacidad reciben servicios de salud y asistenciales, constituyendo así un trato discriminatorio. En virtud de este trato discriminatorio, el Estado mexicano debe ser considerado responsable por la violación conjunta del artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana en Perjuicio de las Víctimas. Asimismo, las peticionarias solicitamos a la Comisión que declare la responsabilidad estatal por violación al derecho de las víctimas a vivir de manera independiente en la comunidad, el cual consideramos que se puede desprender de interpretar conjuntamente los derechos a la personalidad jurídica, libertad personal, vida privada y la igualdad y no discriminación, según lo detallado por las peticionarias en las observaciones enviadas a esta honorable comisión en junio de 2022. Todo esto a la luz del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con el objeto de respetar y proteger el derecho a vivir de manera independiente de la comunidad, los estados deben, entre otras medidas, implementar programas de desinstitucionalización. Ha sido claro el posicionamiento de los órganos como el Comité CDPD en el sentido de que el cierre de las instituciones y la reubicación de las personas internas son insuficientes si no son realizados con planes individualizados que proporcionen servicios integrales a quienes son transferidos a la comunidad. Dada la política de institucionalización de México y la privación de la libertad generada en perjuicio de las víctimas por el solo hecho de tener una discapacidad, así como la ausencia de apoyos en Casa Esperanza para las víctimas para ejercer sus derechos y las características de Casa Esperanza como un entorno institucional violento y violatorio del derecho de las personas a vivir de manera independiente en la comunidad, las peticionarias solicitamos atentamente que la Comisión determine la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violar el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad reconocido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que consideramos que se puede interpretar conjuntamente con base en los derechos a la personalidad jurídica, libertad personal, vida privada y la igualdad y no discriminación. Por último, de la manera más atenta, instamos a la Comisión a adoptar el informe de fondo en el caso que nos ocupa lo antes posible. Por su atención, gracias. Thank you very much to the petitioners and civil society, to petitioners and civil society. I now invite the illustrious delegation of the state to make their presentation, and they have 20 minutes as well. Thank you. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias a los peticionarios y a todo el personal de la CIDH que está presente. Yo voy a solicitar a mis colegas de la Secretaría de Inclusión y Bienestar, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tomar la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores comisionados. Soy la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. El Estado mexicano, a través de diversas políticas públicas y la emisión de normatividad interna en materia de protección de derechos humanos de las personas con discapacidad, ha llevado a cabo acciones tendientes a lograr que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos por sí mismos. Asimismo, ha desarrollado políticas públicas tendientes a llevar a cabo su inclusión en la sociedad para vivir una vida independiente bajo un modelo social de derechos humanos. El Estado mexicano reconoce por disposición constitucional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
que resalte el reconocimiento de sus derechos humanos y la prohibición de todo tipo de discriminación por motivos de discapacidad. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la citada convención, el Estado mexicano se compromete a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Se obliga a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos sus derechos. Abstenerse de actos o prácticas incompatibles a la convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en él. México cuenta con normatividad en materia de derechos de las personas con discapacidad, específicamente en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pública del 30 de mayo del 2011, cuya última reforma se realizó en enero de este año. Es la disposición legal que armoniza la disposición de la Convención y es reglamentaria del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyéndose en el instrumento legal que permite la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. En esta tesitura, como un gran avance, el 7 de junio del año en curso, se publicó el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que contempla el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas, particularmente de sectores de la población históricamente privados de este derecho, como son las personas con discapacidad. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, además de puntualizar la eliminación de la interdicción, reconociendo la capacidad jurídica plena a toda persona mayor de 18 años, otorga la posibilidad de designar apoyos, los cuales son opcionales, es decir, si la persona no lo solicita, no se le pueden imponer. Dicho instrumento legal contiene un capítulo que regula el único caso por el que se puede haber una designación judicial de apoyos, basándose en lo que se conoce como la mejor interpretación, la cual aplica solo cuando no se puede conocer por ningún medio cuál es la voluntad y preferencia de la persona. En esta lógica, se reconoce que el apoyo debe ceñirse a lo más apegado a lo que hubiera sido la voluntad de la persona, con base en su historia de vida. Asimismo, el Estado mexicano el 5 de abril del 2022 publicó la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental. Esta contiene puntos que van encaminados hacia un modelo de atención sin violencia y, sobre todo, respetuoso a la dignidad de las personas usuarias. Esta reforma garantiza el derecho al consentimiento libre e informado sobre los procedimientos clínicos realizados a las personas usuarias de los servicios de salud mental. Contempla expresamente que los internamientos solo serán voluntarios y que la decisión podrá ser revocada por la misma persona usuaria, cuando así lo considere, con lo que se reconoce que todas las personas que utilizan servicios de salud mental tienen la capacidad jurídica, sin importar si se trata o no de una persona con discapacidad. Además, reconoce que nadie deberá ser sometido a prácticas que constituyan actos crueles, inhumanos y degradantes, ni a tratamientos irreversibles, un avance fundamental que refrenda la protección y garantía de los derechos de las personas usuarias. También la reforma contempla que ya no se construirán más hospitales psiquiátricos y los actuales se convertirán en hospitales, creando así una red integral de servicios de salud, con lo que se busca terminar con el modelo asilado. Adicionalmente a lo anterior, el Estado mexicano, a través de un programa federal, creó la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en el 2019, con la intención de crear un apoyo económico dirigido a personas con discapacidad, por lo que el Estado entiende y reconoce que esta política no representa una atención integral, sino que constituye un punto de partida para construir y fortalecer su autonomía. Es así que el 8 de mayo del 2020, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación
del decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 constitucional, elevó a rango constitucional la obligación del Estado a garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente. Por todo lo anterior manifestado, es que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México reitera su plena disposición para continuar de manera coordinada trabajando con las diversas autoridades, personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad para respetar los derechos de este colectivo. Es cuanto. Buenas tardes, señoras y señores comisionados. Soy el licenciado Josué Granados Núñez, jefe de Unidad de Cuidados Alternativos para Personas con Discapacidad, Accesibilidad y Movilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Actualmente, el Estado mexicano, con el objetivo de armonizar lo establecido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto al reconocimiento del derecho de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, ha desarrollado modelos residenciales incluidos en la comunidad, tales como departamentos de vida independiente, dispositivos adaptados y departamentos integrados a la comunidad, los cuales son operados por instituciones de la sociedad civil en coadyuvancia con el DIF de la Ciudad de México, a través de convenios de colaboración, ya que dichas instituciones son las que cuentan con la infraestructura necesaria para atender a las personas que se encuentran ubicadas en los citados modelos bajo una supervisión y seguimiento de esta autoridad. En el caso particular de Casa Hogar Esperanza, resulta importante resaltar que una de las personas que se encontraba en dicho lugar, a quien identificaremos como S.A. para proteger su identidad, está siendo beneficiaria de este modelo al encontrarse habitando en un departamento de vida independiente. Sin embargo, resulta importante mencionar que, adicional a ella, otras 8 personas con discapacidad intelectual y psicosocial no provenientes de Casa Hogar Esperanza viven actualmente en espacios residenciales incluidos en la comunidad o vida independiente, sumando un total de 9 beneficiarios, y se tiene como objetivo seguir ampliando de manera progresiva el programa. Cabe mencionar que quienes viven principalmente en departamentos cuentan con apoyos que dejan atrás la figura del cuidador y son reemplazadas por diferentes denominaciones como facilitadores, asistentes, guías, según la institución que brinde los servicios psicológicos y terapéuticos conductuales, pero con un enfoque de vida independiente y ya no de asistencia médica. Asimismo, es importante señalar a esta comisión que este grupo de beneficiarios no solo disfruta de una vida independiente en una vivienda acondicionada, sino también desarrolla actividades en la comunidad que le rodea, vinculándose en la vida cotidiana en diversas actividades como la compra de alimentos, disfrute de espacios públicos como parques y plazas, así como la participación en espacios culturales como teatro, cine, entre otros. Asimismo, se busca su incorporación en actividades laborales. Resulta un logro importante informar que algunos de los casos canalizados por la Fiscalía General de Justicia para recibir los cuidados y atenciones no han transitado por el modelo de la residencia conocida como Casa Hogar. Estos casos se han incluido directamente en los modelos residenciales vinculados en la comunidad y establecen precedentes relevantes que han evitado su incorporación a estos espacios. Respecto a las personas con discapacidad institucionalizadas en Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales SC, se precisa que fueron ingresadas a través de convenios de colaboración que acreditaban la relación jurídica entre Casa Hogar Esperanza y los sistemas para el desarrollo integral de la familia de las entidades federativas y municipios. Es así que los convenios de colaboración estaban diseñados con base en el marco jurídico de los diferentes sistemas para el desarrollo integral de la familia de las entidades federativas de San Luis Potosí, Guanajuato y Quintana Roo. Respecto a la institucionalización de las personas con discapacidad en situación de abandono u orfandad o que pasaron por alguna situación de violencia física, psicológica o sexual, se pretendía brindar cuidados alternativos previstos en la legislación mexicana como un instrumento que garantice su protección, así como la garantía del derecho a la vivienda, la alimentación, entre otros. A partir de la denuncia realizada por DRI por los actos cometidos en Casa Hogar Esperanza, se generaron diversas acciones para verificar y supervisar las actividades de ese lugar. Tales acciones
comprendieron visitas de inspección para supervisar las actividades del lugar y seguimiento médico a la población de Casa Hogar Esperanza. No obstante, de la supervisión se detectaron daños a la salud de las personas residentes. Desde la intervención del DIF de la Ciudad de México, se generó un esquema particular de atención de especialidades desde el nivel de atención 1, 2 y 3, de 2016 a 2023. Referencias que pueden consultarse en el informe del Estado mexicano de fecha 5 de junio de 2023 presentado ante esta comisión. De igual manera, queremos hacer de su conocimiento de esta comisión que el DIF de la Ciudad de México tiene a 22 personas egresadas de Casa Hogar Esperanza y que actualmente se encuentran residiendo uno en la Fundación Obdulia Montes de Molina, uno en Casa Hogar Esperanza de una Nueva Vida, uno en Fundación Inclúyeme, uno en asistencia psicoterapéutica Casa de Medio Camino, 7 en Centro de Educación Diferencial Dr. José de Jesús González, 8 en Fundación de Ayuda al Débil Mental FADEM San Benito Meni y 13 en Una Vida por Incluir. La residencia de personas en casas de cuidados alternativos se apoya en un seguimiento que busca el bienestar de las personas hasta en tanto los modelos de vida independiente alcancen el 100% de las personas con discapacidad. Finalmente, el DIF de la Ciudad de México reitera la plena disposición de proteger y respetar los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de sus competencias, así como la activa colaboración para lograr a través de los programas impulsados para efecto de que más personas con discapacidad puedan alcanzar una vida independiente. ¿Sería cuánto? Buenas tardes a las personas víctimas y a sus representantes. A ustedes nuestro respeto. Distinguidas y distinguidos comisionados. Soy el licenciado Carlos Alfredo Frausto Martínez, director general de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En relación al caso de la audiencia que nos ocupa, en el marco de las atribuciones y competencias de este órgano de Procuración de Justicia de la Ciudad de México, hacemos de su conocimiento que esta institución procedió a investigar las denuncias presentadas por el personal del Sistema Integral de la Familia del Distrito Federal y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, motivo por el que se llevaron a cabo las acciones de investigación para esclarecer y sancionar los hechos denunciados. Atendiendo a lo anterior, se reporta que se ejercitó acción penal por el delito de abuso sexual ocurrido en agravio de una de las víctimas, delito acreditado al director de Casa Hogar Esperanza. La autoridad judicial lo encontró penalmente responsable y dictó en su contra una sentencia condenatoria. Es de indicar que este órgano de Procuración de Justicia estará atento a las consideraciones que esta Comisión Interamericana formule al Estado mexicano para que, en el ámbito de nuestras atribuciones, armonicemos las acciones y actuaciones que amerite para generar los ajustes razonables y de procedimiento. Es de nuestro interés que se garanticen, bajo el principio de progresividad y universalidad, que las personas con discapacidad psicosocial ejerzan sus derechos durante la investigación ministerial para sostener acusación o su defensa, para lo cual deberá incluirse, entre otros, formatos de lectura fácil y lenguaje sencillo, apoyos de intérpretes o medios tecnológicos que les permitan comprender lo que se delibera, el sentido de las actuaciones policiales, forenses, de atención victimal u otras, así como el sentido de las determinaciones de la autoridad ministerial, garantizando la legitimación procesal de dichas personas y en todo momento su consentimiento libre e informado, así como su representación jurídica gratuita y accesible. Para finalizar, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México refrenda su compromiso para investigar cualquier conducta que pueda atentar contra los derechos de las personas con discapacidad. Es cuanto. Thank you very much. I now invite the petitioners, if they so wish, to exercise their right to reply. You have 5 minutes, petitioners, to do so. Please proceed. Gracias, señora presidenta. Bueno, muy brevemente quisiéramos destacar que lamentamos que la presentación del Estado se haya limitado a generalidades sobre el marco jurídico y el diseño institucional, muchas de las cuales ni siquiera estaban vigentes al momento de los hechos del caso. Y eso nos permite afirmar que el Estado, ni en su escrito, su único escrito que ha presentado en muchos años de trámite, ni en esta audiencia, ha efectuado una controversia sobre los hechos del caso.
lo que permite que la aplicación, que la comisión aplique el artículo 38 del reglamento y presuma la veracidad de todos los hechos que hemos alegado. Por otra parte, con relación a lo que plantea el Estado de haber hecho supervisión después de la denuncia de Disability Rights International, no hay constancia en el expediente detallada sobre en qué consistió esa supervisión, su periodicidad y las consecuencias de esa supervisión. Pero en todo caso, el Estado tendría que haber efectuado supervisión y fiscalización mucho antes, porque el Estado debía conocer la situación que ocurría en Casa Esperanza si realmente hubiera cumplido con esos deberes. Con relación a la persona que estaría viviendo independientemente en comunidad, no tenemos prueba detallada de la situación de esta persona, pero lo que muestra es que de 37 víctimas, tan solo una estaría en esta situación que debería ser acreditada por el Estado, lo que muestra que no existe ni siquiera una cesación de las violaciones de derechos humanos ni una restitución a las víctimas, que son elementos centrales de la reparación integral, y tampoco, por supuesto, están cumplidos otros elementos de la reparación integral. Y por último, respecto de las investigaciones, el Estado confirma que solo hay una condena. Sería bueno que el Estado aclare si se trata de una condena firme o no, porque eso no queda claro ni de la presentación ni del escrito. Y por otra parte, que los demás hechos de violación de derechos humanos no han sido esclarecidos y no existe ninguna otra sanción. También consideramos problemático que el Estado diga que va a esperar las recomendaciones de la Comisión para cumplir con sus obligaciones bajo la Convención Americana respecto de la participación de las víctimas en el proceso. Es una obligación del Estado hacerlo desde el momento en el que toma conocimiento de los hechos, impulsarlo de oficio, y no puede esperar a las recomendaciones de la Comisión. Con esto doy la palabra a Priscila Rodríguez para que continúe con la réplica. Muchas gracias, Silvia. También quisiéramos resaltar que a pesar de los cambios legales recientes que el Estado señala, sigue sin haber una política para implementarlos y tampoco sigue sin existir un plan detallado de desinstitucionalización según lo establecido en las directrices para la desinstitucionalización emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También cabe resaltar, como ya lo menciona Silvia Serrano, que la mayoría de las personas si no es que todas, excepto una, siguen detenidas en otras instituciones. Esa fue la única respuesta del Estado en el caso de Casa Esperanza. Fueron movidas a otras instituciones las personas que se encontraban ahí, a pesar de nuestra insistencia de crear servicios y alternativas en la comunidad. El problema en México es que no existen estas alternativas, no existen estos servicios. La única opción a una institución abusiva es otra institución, y muy probablemente también abusiva, como lo demuestra el caso que el Estado plantea de la persona S.A., de la víctima S.A. S.A. de hecho salió de Casa Esperanza y el Estado la regresó a otra institución. En esa otra institución ella volvió a sufrir violencia sexual, y es entonces que el Estado la mueve a un departamento en un programa que se dice comunitario, pero se continúa funcionando como una institución según la definición del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de lo que constituye una institución. Una institución no depende del tamaño de la misma ni de la ubicación, sino de la falta de agencia de las personas con discapacidad que se encuentran ahí detenidas. De entrevistas previas con S.A., estando ella en este departamento, ella no es libre para salir y entrar conforme a su propia voluntad, y su día sigue siendo regimentado y regulado por personas externas a su persona. También quisiera resaltar que, como ya lo comenté, no hay servicios comunitarios. Luz María Piña, en el video completo que haremos, en su testimonio completo que haremos llegar a la Comisión Interamericana posterior a esta audiencia, comenta que no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte del Estado porque no existen esos servicios comunitarios ni en condición de víctima ni en condición de persona con discapacidad, por lo cual su situación económica y de vivienda es precaria, y lo ha sido por los últimos desde que salió de Casa Esperanza. Ocho años. Cabe resaltar que en ocho años el Estado no ha creado alternativas a la institucionalización, tampoco ha creado servicios comunitarios, y estos servicios comunitarios siguen sin existir sin estar disponibles para las víctimas del presente caso. Muchas gracias. Thank you very, very much. Perfectly managed time. I now invite the state to make use, if it so wishes, its right to rejoin them. 5 minutes as well. Muchas gracias.
invito a mis colegas, por favor, a participar en esta sección. En principio, señalar que es una sentencia firme por 4 años. Sí, claro. Respecto al tema de la inclusión en la comunidad, es importante destacar que si bien solamente una de las víctimas es quien está en este programa de vida independiente, también tenemos otros servicios que son que se le brindan a toda la población, servicios médicos de primero y segundo y tercer nivel de atención a la salud, que incluso tenemos muchísimos diagnósticos adyacentes que tienen que ver con la falta de atención a la salud de las personas con discapacidad que residían en Casa Hogar Esperanza. En ese sentido, si bien es cierto, no estamos todavía alcanzando el 100% de la población que tenemos, que es adicional a la de Casa Hogar Esperanza, si iniciamos todo este proceso de desinstitucionalización con colaboradores que se dedican a brindar este servicio y que monitoreamos nosotros de manera constante. Es importante destacar justamente todos estos servicios, los cuales están asentados en el informe que se le comunicó a esta comisión. ¿Sería cuánto? Thank you. Are you finished? Yes. Okay. Sí, muchas gracias. No sé si de la Secretaría de Inclusión y Bienestar hay algún comentario. Hablar sobre el marco legal que se ha implementado en estos últimos años, si bien es cierto, como lo mencionan, ha sido después de estos sucesos, pero ha habido un avance en la cuestión de la política estructural del gobierno del Estado mexicano en cuanto al marco legal y también en la construcción de políticas públicas. Esto ha sido un avance considerado y también se ha trabajado con sociedad civil, hablando de personas con discapacidad y también de asociaciones de y para personas con discapacidad. Es así que ahora el marco legal lo que busca y lo que pretende entender y es abarcar esta protección y que ya no haya estas conductas o la no repetición de estas violaciones de derechos humanos. ¿Es cuánto? Thank you very much. I now invite the commission to participate and may put questions or make comments for 15 minutes. I give the floor to the first vice president and the country rapporteur for Mexico, my sister Esmeralda. Muchas gracias, Margaret. Una pregunta para los peticionarios. Escuchando esto de los cambios normativos y las acciones que desde el Estado se señalan. Ustedes, ¿qué tipo de garantías ustedes estimarían necesarias para, en el marco normativo, por ejemplo, para la no repetición de estos hechos que se pudieran adoptar en el marco normativo muy particularmente, pues, atendiendo esto que acaba de señalarnos el Estado de estas reformas que se están haciendo con un reconocimiento, partiendo de un reconocimiento de la personalidad jurídica, ¿no? Que no deja de ser un punto clave. Me hago la referencia para estas medidas de no repetición que pudiera desde la Comisión Interamericana plantearse al Estado. Eso, Presidenta. La estructura es, perdón, que contestamos o esperamos. You can reply. Muchas gracias, comisionada, por la pregunta. Es sobre las reformas normativas que menciona el Estado recientes en cuanto a la cuestión de la capacidad jurídica.
lo que hemos visto es que aún con este nuevo reconocimiento no se está implementando. Más que reformas y más leyes, el Estado tiene que implementar una política seria garantizar no solo el derecho al consentimiento informado, sino también el derecho a la vida en la comunidad y la creación de servicios comunitarios. Y lo que ya comentaba también en seguimiento a las directrices para la desinstitucionalización, de un plan detallado para la desinstitucionalización con objetivos claros, recursos asignados, metas establecidas. El Estado mexicano ya tiene ciertas leyes que pueden ayudar a eso, pero no se han traducido a ningún tipo de política ni plan, por lo tanto no han tenido ningún impacto en las personas con discapacidad. Como mencionaba Eric, estuvimos visitando esta semana instituciones en las que se encuentran personas con discapacidad, y lo que nos comentaban las instituciones del Estado es que no han tenido ningún impacto tampoco en el consentimiento informado. Las personas siguen siendo internadas sin su consentimiento y solo con el consentimiento de un familiar. Eric. Yes, I would say the protection against non-repetition, can you turn off your, would exist when actual community services are created, when our clients are no longer locked up and are living in the community, and when real choices are available. The legal protection of legal capacity to make choices about one's life mean nothing if no choices are available. If a person with a disability is given a choice of being locked up, the only way to receive services is to give up your freedom or to live in the gutter, that is not a choice. The legal recognition of legal capacity is meaningless frozen. Congelado. Qué pena, porque no es que sea inútil. Choose a life ending services. The city is in Canada. Thank you. Thank you. I invite the second vice president to intervene. Okay. Yes, thank you. I may have been frozen, but my point was simply that from what we have seen, no choice now exists, no community services now exists. So the abstract legal protection of the right to legal capacity means nothing as long as there are no choices and no services. And while our clients, our petitioners are segregated from society without a meaningful opportunity to live in the community, their rights are not being protected. Thank you. Yes, we had gotten that clear. Thank you. Second Vice President, please intervene. Thank you very much. And I want to thank representatives of the state and also the petitioners for the information and the responses. My questions are for the state. We have heard a litany of violations of human rights over the last hour and a half. We've heard about deplorable conditions of residences, including, I think Mr. Rosenthal told us about facilities where feces are around, where people are sleeping on the ground. People living with disabilities are sleeping on the concrete floor. We've heard about from Luis Maria Pena about being raped, about sexual violence, about sexual molestation. And we've heard about obstetric violence as well. I think we heard testimony spoke to about being sterilized without her consent. So a whole host of violations we've heard about today. My questions are concerning not only non-repetition, but what are the processes for investigation? So the first question, what mechanisms are in place now for a consistent and constant review and monitoring of the residential institutions? That's the first question. What does the state do to regularly monitor the status and the conditions of these facilities? Secondly, has the state done any investigation into these allegations of rape and sexual assaults? And if so, have there been any prosecutions? And if not, why not?
And then, more generally speaking, what are the mechanisms that exist for persons who are in residential institutions to have a regular access to the authorities to complain about conditions as well as about violations of their rights? So three questions. Thank you very much. State, please, the questions were directed to the state. Time is going, please. Who the state delegation is going to answer? En primer lugar, como se comentó, sí, existió una investigación, ya incluso con sentencia condenatoria por abuso sexual, y existe otra investigación que está integrándose, también perfilando una acusación por violencia familiar equiparada por estos hechos. Ok. Respecto al tema de la supervisión, el monitoreo de las organizaciones, el DIF de la Ciudad de México cuenta con los convenios de colaboración que establecen de manera precisa todas las condiciones con las que deben de contar los centros, y durante el periodo de vigencia de los convenios, que es anual, se hacen las supervisiones correspondientes, verificando que efectivamente se cumpla lo establecido en los convenios de colaboración. Esto es importante para nosotros porque garantizamos un mínimo de calidad en los servicios, evitando justamente la narrativa que comentaba la parte peticionaria, en donde se mencionan condiciones muy malas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el DIF de la Ciudad de México, con los colaboradores que tienen, cuenta con esa supervisión. En cuanto a si se hacen supervisiones, sí se hacen a través del Comité de Visita y Supervisión, que entre otras lo integra CIVISO, que es la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, el DIF de la Ciudad de México, la Fiscalía y entre otras dependencias de gobierno. Si es el caso, se identifican irregularidades, se ejecutan acciones administrativas, lo que se realiza, y en su caso se da vista a las autoridades también del orden ministerial. Thank you. I now invite Commissioner Julissa Mantilla to intervene, as usual, running out of time. Gracias. Gracias, Presidenta. Dos preguntas, una para el Estado y otra para la sociedad civil. Empiezo con sociedad civil. Si se comprobaran, o sea, digamos, las violaciones de derechos humanos que se han planteado, ¿qué medidas de reparación la sociedad civil plantearía en este caso? Y para el tema del Estado, efectivamente se había hablado de la investigación por violencia sexual y también por violencia familiar, pero en el caso concreto, que preguntaba también la comisionada Clark, de esterilizaciones forzadas, ¿hay habido investigaciones? ¿Y cuáles son las medidas de prevención en este tema, ¿no?, de salud sexual y reproductiva, que se toman para las personas con discapacidad? Gracias, Presidenta. Sí, puedo comenzar a responder la pregunta de la comisionada Mantilla. La solicitud de esta representación es que la comisión recomiende todos y cada uno de los componentes de una reparación integral. Primero, la restitución, porque la restitución en este caso, no para las víctimas fallecidas, pero para las demás víctimas es posible, al menos en alguno de los componentes de las violaciones. Por supuesto, una violación sexual no se puede restituir en el ejercicio del derecho, pero en cuanto a la libertad y al derecho a vivir de manera independiente en la comunidad, el Estado tiene una obligación respecto de las 36 víctimas restantes en comparación con la única respecto a la cual el Estado dice, aunque no está acreditado, que está adoptando esta medida. Así que lo primero es la restitución en materia de libertad y
el derecho a vivir de manera independiente para las víctimas restantes. También se debería hacer una evaluación concreta de las víctimas esterilizadas para evaluar si esta esterilización y si ellas tienen el deseo de que esta esterilización sea reversible. Como sabemos, algunas esterilizaciones pueden ser reversibles dependiendo de la técnica que se haga, así que una medida de restitución fundamental es que el Estado le consulte a estas víctimas sobre su deseo de revertir esta esterilización y que lo implemente de manera adecuada. Por otra parte, es fundamental que se adopten medidas de indemnización por el daño material y por el daño inmaterial para las víctimas del caso, para la totalidad de las víctimas del caso, atendiendo a la gravedad de todas las violaciones ocurridas. También medidas de satisfacción, en este caso, un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, un pedido de disculpas públicas a las víctimas. También se solicita que en materia de investigación y esclarecimiento de la verdad se impulsen de manera muy célere todas las investigaciones porque el Estado en efecto solo ha nombrado una investigación, una condena por violación sexual de uno de los perpetradores respecto de una gran multiplicidad de violaciones de derechos humanos que hemos indicado acá, y en efecto no se inicia una investigación por esterilización forzada, además de otros hechos. También las medidas de rehabilitación en términos de atención física, de salud física y salud mental, y por último las medidas de no repetición a las cuales ya se refirió los copeticionarios. Is the state going to answer the question put by Commissioner Puliso, Mantilla? Solo señalar que no hay investigación en casos de esterilización forzada. Yes. I now invite Commissioner Strado Rallon to make his intervention. And before you start, Commissioner Rallon, I'm going to exercise my discretion as the president and chair of this meeting to extend the time for the commission. This hearing is very important, and it's important for the commissioners to put their questions and be heard, and the senior officers as well. So please, I cannot specify the time, so we'll just have an open clock, please. Commissioner Rallon, please go on. Muchas gracias, Presidenta. Una pregunta para el Estado, y básicamente es cómo se lleva a cabo a la fecha la fiscalización o la supervisión de las instituciones, digamos, que tienen personas con discapacidad a su cargo, si hay alguna metodología, de una manera muy general, y la podrán completar luego por escrito, pero tener una idea de cómo es que se realiza esa labor a la fecha por parte del Estado. Únicamente, presidente. The state. Please respond. Por supuesto. Una vez que el DIF de la Ciudad de México recibe los cuidados y atenciones de una persona con discapacidad y se canaliza a alguna organización de la sociedad civil, toda vez que DIF Ciudad de México no cuenta con organizaciones, con infraestructura propia, se realiza el convenio de colaboración del cual hablaba hace un momento. Y en este sentido, el convenio considera tres puntos. Inicialmente, se debe presentar un informe trimestral de los servicios que se estipulan en las cláusulas de los convenios de colaboración. Posteriormente, se hacen visitas que pueden ser bien o programadas o pueden ser totalmente en el momento, ¿no? Esto, no obstante, genera esta obligación de las organizaciones de atender estas visitas que no sean programadas, ¿no? En ese sentido, posteriormente, llegado el tiempo del informe trimestral, nosotros verificamos la información que nos hacen llegar las organizaciones y la corroboramos junto con las supervisiones que llegamos a hacer, ¿no? En este sentido, esa es la forma de monitoreo que tenemos para las organizaciones que colaboran con nosotros. Asimismo, cuando...
If not, please go on quickly. You're finished. Thank you. Gracias. Asimismo, cuando el comité hace sus visitas a estas instituciones, dependiendo de lo que ve y de la información que recaba, esto se hace periódicamente, se fijan las responsabilidades penal administrativa hasta en algún momento llegar a la clausura, como llegó a ser en Casa Esperanza. De las irregularidades, cabe destacar que las visitas del comité solo se hacen en donde hay niñas, niños y adolescentes, ya sea con o sin discapacidad. Are you finished now? Thank you. I now invite Commissioner Carlos Bernal Pulido to make his interventions. Muchas gracias, Presidenta. Yo debo decir que, y quiero dejar constancia de esto, que a mí esta audiencia como relator para las personas con discapacidad me deja literalmente atónito al escuchar primero el video que nos ha sido proyectado y esa descripción desgarradora, y también el testimonio del señor Rosenthal, que afirma que esto que, este episodio de Casa Esperanza todavía ocurre en muchos sitios en México. Y yo quisiera preguntar al Estado dos preguntas que no logro pensar en una posible explicación. La primera es la siguiente: si ya ha habido una conducta penal, una sentencia penal en contra del director de la cárcel, no he leído esa sentencia, pero imagino que en ese proceso penal antes que han quedado al descubierto alguna de las aberrantes violaciones de derechos humanos que implica este caso, ¿cómo es que el Estado motu propio no se ha preocupado por reparar de forma inmediata a las víctimas con medidas como las que la señora Serrano ha puesto sobre la mesa? Es decir, ¿dónde está la voluntad del Estado para cumplir con los derechos humanos mediante una política inmediata de reparación de las víctimas de Casa Esperanza? Y mi siguiente pregunta es, si esto sigue pasando a lo largo del país, como lo dice el señor Rosenthal, ¿Cómo es posible que no exista una política que impida que estas atrocidades hoy, mañana, la próxima semana, etcétera, sigan pasando? Esta audiencia será un testimonio de que hoy, por lo menos, el Estado de México es consciente de que esto está pasando. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. I now call upon the Deputy Executive Secretary Jorge Meza to intervene. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente por si pudieran complementarlo por escrito, si quieren hacer algún comentario ahora, precisar que entendemos que en su momento el ingreso a Casa Hogar La Esperanza fue a través de convenios de colaboración que acreditaban una relación entre dicha casa y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Entonces, precisar un poco cómo eran ese tipo de convenios, si había o no alguna manera de consentimiento de la persona que era ingresada, y explicar con detalle cómo era el egreso, si una persona voluntariamente podría salir o no de dicho centro. Sería eso, Presidenta, tal vez por escrito, si las partes quisieran después precisarlo o hacer algún comentario. Gracias, Presidenta. Thank you very much. I now invite the Special Rapporteur on Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights to intervene. Thank you so much, Madam President. Muy buenas tardes a todas y a todos. Preguntaría a la parte peticionaria, dado que ha alegado que los hechos del caso violarían el derecho a la educación, el derecho a la salud, si pudiera ampliar ese análisis y correspondientemente el Estado
si quisiera ampliar información sobre de qué manera se encuentran protegiendo el derecho a la salud y el derecho a la educación alegado por la parte peticionaria a las personas que serían víctimas de este caso. Muchísimas gracias. Yes, I was going to ask whether you want your answer now. Yes, Ms. Serrano. Sí, por supuesto. Respecto. ¿Sería el Estado? Puede el Estado responder y respondemos nosotras después. Okay. Respecto a la protección del derecho a la salud y a la educación, es importante. Desde el ingreso de las personas egresadas de Casa Hogar Esperanza a DIF de la Ciudad de México, se implementó toda esta atención a la salud en primero y segundo y tercer nivel, utilizando la infraestructura disponible de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y también de los institutos de especialidades, ¿no? Esto lo hacemos a través de todo nuestro personal operativo que se compone por trabajadoras sociales y psicólogos y por la infraestructura también del sistema que directamente hace las gestiones con estas instituciones de salud, ¿no? Y vamos totalmente cubriendo cada una de las necesidades. Asimismo, también incorporamos dentro de nuestro equipo de trabajo personal médico de primer nivel de atención que hace estas visitas a las organizaciones con las que nosotros tenemos convenio para todos nuestros beneficiarios, y de esta manera se hacen las referencias que pueden canalizar a cada una de estos niveles de atención. Eso respecto a la atención a la salud, y nosotros gestionamos todo y asimismo se cubren todos los gastos, ¿no? Que se deriven. Es importante mencionar también, aquí es un punto casuístico, el caso del beneficiario JCC, que también es egresado de Casa Hogar Esperanza, que cuando egresa se detecta que tiene un diagnóstico de cáncer. A partir de ese momento, el beneficiario y hasta la fecha ha sido atendido respecto a este padecimiento, ¿no? Es importantísimo referir que también se han realizado todas las gestiones administrativas, como lo indica la convención, para atender justamente este otro diagnóstico, porque es importante mencionar, las personas con discapacidad no solamente tienen el diagnóstico que le genera la discapacidad, ¿no? También llegan a tener otros diagnósticos como el resto de las personas, y en eso estamos atendiendo de manera muy puntual. Es una de las directrices que tenemos en DIF Ciudad de México, atender justamente la atención a la salud de manera prioritaria, evitando justamente lo que pasó en Casa Hogar Esperanza, que fue la desatención y el olvido respecto a estos padecimientos que generaron una calidad de vida hacia la baja, ¿no? Cierro con el tema de atención a la salud, y respecto al tema de el derecho o la garantía del derecho a la educación, nosotros también hacemos gestiones con instituciones educativas de diferentes niveles. En esto incluimos incluso instituciones educativas que se encuentran en hospitales, esto considerando como un ajuste razonable que han hecho las instituciones de salud, que muchas veces los chicos con discapacidad o que tienen algún diagnóstico de salud les genera que estén en esos espacios, y entonces se han desarrollado estos modelos de educativos que están incrustados en los hospitales, y por ahí vamos atendiendo. También tenemos convenios de colaboración, no solo con organizaciones que brindan servicios de acogimiento residencial, sino también con organizaciones que brindan otro tipo de educación, tal vez no formal, pero sí en oficios, y que tiene que ver con preparar a las personas con discapacidad, haciendo un ajuste razonable en diferentes oficios
o también llevando a cabo algunas otras atenciones, ¿no? Es importante destacar que todo esto se hace a través del equipo y en representación de la institución del DIF de la Ciudad de México. Es esto lo que hemos realizado y que pretendemos que sea una garantía para los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sería cuánto? Thank you, Madam Surana. Bueno, trataríamos de responder a la pregunta de la relatora especial con relación al derecho a la salud y el derecho a la educación. Bueno, con relación al derecho a la salud, pues son muchísimas las violaciones que ocurrieron en este caso. Como sabemos, el derecho a la salud tiene unas dimensiones de autonomía y también tiene unas dimensiones prestacionales. Con relación a las dimensiones de autonomía, la falta de consentimiento informado para la institucionalización, para el tratamiento médico recibido dentro de la institución y para la esterilización o anticoncepción. Respecto de estos tres componentes, no hay consentimiento informado y por lo tanto se viola el componente de accesibilidad en la información del derecho a la salud, así como otros derechos previstos en la convención, como el derecho a la autonomía en las decisiones sobre salud, al acceso a la información y en general el derecho a la libertad, como ha sido definido por la Comisión y como la Corte y por la Corte en estos contextos. Pero además del tema de la dimensión de libertad del derecho a la salud, la cuestión prestacional es clave en este caso. El Estado no brindó una atención que se pueda desprender de alguna parte del expediente en la cual se hubiera hecho una evaluación individualizada de cada persona, de cuál es el tratamiento que requería y la implementación de ese tratamiento en condiciones de aceptabilidad y calidad mínimas respecto del derecho a la salud. De hecho, la manera en la que se llevaba a cabo el tratamiento supuestamente eran maneras completamente contrarias a los estándares de derechos humanos, que incluso solicitamos que se declaren como tortura. Por supuesto, son violatorias del componente de calidad y aceptabilidad del derecho a la salud, el uso de sujeciones tanto físicas como químicas, que evidentemente muestran que no había ningún tratamiento aceptable a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Por otra parte, sobre lo que dice el Estado, que habría dado algunas atenciones en salud física. Bueno, esta es una información que aportó el Estado en su escrito, que habría adoptado temporalmente con relación a la salud física, pero luego las víctimas fueron institucionalizadas nuevamente. Entonces, en ese sentido, nuevamente las víctimas habrían sido, se les habría violado su derecho a vivir en comunidad, incluyendo la posibilidad de obtener o conseguir un tratamiento para sus condiciones, sus eventuales condiciones, porque no tenemos certeza de que todas las personas tuvieran una situación de salud mental que requiriera un tratamiento. Después fueron institucionalizadas, así que resulta evidente que esa atención no fue sostenida respecto de las víctimas del caso. Por otra parte, con relación al tema del derecho a la salud, el Estado me parece que está informando cuestiones genéricas de cómo teóricamente se debería implementar y cómo se realizaría en otras instituciones. El Estado no ha demostrado que haya brindado educación. Cuando la comisión tenga la oportunidad de escuchar el testimonio completo de Luz María Piña, que vamos a aportar al expediente, que tiene una duración de unos 50 minutos, la comisión va a ver cómo ella describe la total falta de medidas educativas en la institución. Si el Estado hubiera cumplido su deber de supervisión y fiscalización de Casa Esperanza, sabría lo que estamos diciendo y sabría que efectivamente no habían medidas educativas. Así que solicitamos que, además de todas las disposiciones de la Convención Americana que incluyen la prohibición contra la tortura, también se declaren violaciones del derecho a la salud y del derecho a la educación, en particular con el derecho a la educación, la aplicación del protocolo de San Salvador, además del artículo 26 de la Convención. Y creo que Priscila va a comentar sobre la pregunta anterior que se había realizado. Claro, muchas gracias, Silvia. Gracias también. Priscilla, could you try for 2 minutes? Priscilla, could you try for 2 minutes, please? I would like to close in time. Thank you. Yes, thank you. Gracias, Secretaria Ejecutiva Adjunto, por la pregunta. Como mencionamos en la petición, los DIFs firmaron convenios con Casa Esperanza en 20 de los 37 casos de las personas detenidas ahí. La firma de convenios en el caso de los autos con discapacidad entre el DIF y una institución no es el procedimiento establecido por la ley para detener a una persona en la institución. Hay que llevarlos ante un juez que otorga la custodia a la institución según lo establecido por el artículo 456 bis del Código
Civil del Distrito Federal. Por lo tanto, su detención es ilegal con base en el propio marco jurídico del Estado. Incluso si lo fuera, incluso si este fuera los convenios fueran los procedimientos para detener a una persona, es extremadamente preocupante que 11 de los 20 acuerdos o los convenios firmados, es decir, más de la mitad, hubieran expirado para cuando DRI visitó a la institución el 24 de mayo de 2015. Esto demuestra la negligencia y completa falta de monitoreo y seguimiento por parte de las autoridades a las personas con discapacidad que ellos mismos detenían indefinidamente en las instituciones. En los otros 17 casos, con base en nuestra revisión inicial de los archivos en la institución, no encontramos convenios firmados con los DIF y o familias que referían a las personas a la institución. Hay varios casos incluso que fueron detenidos sin la documentación más básica. Por ejemplo, al menos 4 de las personas detenidas en Casa Esperanza no tenían ni siquiera acta de nacimiento. Pero gracias por la oportunidad de aportar más información al respecto por escrito. I see your hand up, Eric. Speak for 1 minute. Thank you very much. Just one last thought. We have thrown a lot of terminology that is new in this context about the word institution, about the word community integration, about the right to community services. All of these terms are new, I think, in the area of the jurisprudence under the American Convention. The UN guidelines on deinstitutionalization are not a binding document, but they are a valuable guide to how governments can implement their obligations under international law. So when we say there is a right to community integration, a protection against institutionalization, were developed specifically to help governments understand how to implement those binding obligations. And so, area of international law. Thank you. Thank you. I now come to close, but I do want to mention something which has... My screen may have been frozen. I just wanted to thank you again for addressing a cutting edge area of international law that is a fundamental enforcement of rights for people with disabilities on a large scale. Eric, no more. Please. I invite your Excellency Ambassador Luz to... I see your hand has been up. Muchas gracias, comisionada. Solamente para hacer una consulta muy respetuosa a los peticionarios, el caso es suficientemente complejo. They answer it in writing. Quisiera yo solicitar solamente si hay alguna disposición de los peticionarios de poder establecer una mesa de diálogo para buscar cauces de actuación conjunta. ¿Cuál sería su disposición para esto? Do you wish them to answer now? Sí, señora presidenta. Sería bueno si es posible. Si no, les dejamos ahí la consulta y nos gustaría después. Yes. Recibir una respuesta para mostrar también nuestra apertura. ¿Puedo responder? Yes, please. Gracias, presidenta. En este momento, como peticionarios, no estamos en disposición de iniciar un diálogo con miras a una solución amistosa por varias razones. Primero, porque como lo planteó el Estado en su escrito, no habría un reconocimiento básico de la responsabilidad del Estado en los hechos del caso, así que eso pues es un obstáculo para que podamos entrar en una mesa de diálogo. Por otra parte, tanto en su escrito como en la audiencia, el Estado ha mostrado un grave desconocimiento de los detalles de los hechos del caso y de lo que sucedió en Casa Esperanza, lo cual también es una condición elemental para entrar en un proceso de solución amistosa, y como Disability Rights International ha
verificado, la situación en México dista de cualquier posibilidad en el corto o mediano plazo de resolución a través de medidas de no repetición. Así que en ese contexto consideramos que lo que procede en este momento es que la comisión avance con el informe de fondo y que en el informe de fondo dicte las medidas de no repetición y las demás medidas de reparación correspondientes. Esto sin perjuicio de que el Estado tiene una obligación desde ya de adoptar las medidas de no repetición y de reparar integralmente a las víctimas, para lo cual podría ir avanzando mientras la comisión adopta su informe de fondo, pero en las condiciones actuales no estamos en posibilidad de entrar en una mesa de diálogo hacia una solución amistosa. Muchas gracias. De todas maneras, Silvia, si cambian de opinión, estamos en la mayor apertura para hacer una mesa de diálogo que no solamente puede llevar a un acuerdo de solución amistosa, sino simplemente creo que es muy importante intercambiar puntos de vista sobre un tema complejo y difícil, y esto es solamente una muestra de nuestra disposición, pero respetamos mucho su decisión. Muchas gracias. Con mucho gusto podemos aportar cualquier asistencia técnica al Estado para la implementación de las directrices y el proceso de desinstitucionalización, lo que no significa que entremos en un proceso de solución amistosa, pero cualquier apoyo técnico con relación al cumplimiento de las medidas de reparación y de no repetición, podemos aportar la documentación que el Estado puede utilizar. Thank you very much. Am I permitted now to move towards closing? But I just want to make a couple of comments. One is that I am rather concerned about, it seems, the lack of specificity of the state to explain how it had been monitoring the institution or their institutions. Could the state deal with that in writing in some detail? For us to really understand it, because, and if the state needs technical, and if the state needs technical assistance, perhaps you can consider engaging the commission to assist you in this regard, or experts who have dealt with it. I don't know who's interfering in what is going on. If it's Thiago, wait a minute. And secondly, I'm concerned that very little mention was made in relation to those who have the capability to have receive information, and for them to have the right and exercise their right to free and informed consent. Because when the Esperanza was closed, they seemed to have just been moved to different places without any question being put to them as to their preference or choice. I'll state that, and I would love to have something in writing later on about it from both sides. Thank you. And now, oh dear, I'm sorry, I lost my page. So before concluding this hearing, I would like to thank the delegation of the illustrious Mexican state and the distinguished representatives of the alleged victims for their participation. I also remind the parties, very important, that they have 30 days from today to submit their written observations. I now close this hearing. Thank you very, very much to all of you. Thank you and good evening. I'm sorry, Commissioner. We need to do the picture. Oh, the picture, yes. Yes. So, si todos pueden. Bueno, muchas gracias. Thank you very much. Bueno, a todos, muchas gracias. 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 Hasta luego. Bye. Bueno, que tengan buena tarde. Bye bye. Buen viaje, Margaret.
Well,